Hola a todos mis cryptofriends, este es un nuevo video en el que quiero presentarles a la, a la Atomic Wallet, otra alternativa a Exodus que nos permite hacer staking y ganar dinero de tres maneras, al igual que con, con la Exodus Wallet. Eh, la idea es presentarles en esta información eh, cómo la descargan, cómo la instalan, cómo la empiezan a usar. Y en un próximo video voy a hacer una comparación entre eh, las diferencias y las ventajas que tiene Atomic Wallet versus Exodus Wallet. Entonces, para poder acceder a, a la billetera, la pueden instalar en su smartphone o en su PC. Está disponible para eh, Windows, eh, Mac, Linux. Eh, yo la tengo instalada en mi Linux. Y también está para dispositivos eh, móviles o smartphones, para Android, para iOS y se encuentra dentro del Google Play y el App Store. Esta, esta wallet eh, realmente yo la veo como un complemento a lo que estoy haciendo con la Exodus Wallet porque tiene algunas monedas diferentes y eh, da acceso a, a otro tipo de de APYs que no están disponibles dentro de la Exodus Wallet. Hay algunas que sí coinciden, eso lo vamos a ver en el video de comparación entre ambas. Y aquí vemos cuáles son eh, las, las wallets que, que tienen eh, staking, ¿sí? que ofrecen un APY por hacer staking. También al igual que en la Exodus Wallet hay algunas criptos como tienen el gas por hacer el staking, estamos también recibiendo el gas de esa cripto que, que estamos haciendo staking, tal como el caso de, de NIO, que obtenemos gas, y como el caso de, eh, de Solana, perdón, de Solana no, sino de... Eh, bueno, ya ahorita les confirmo cuál es la otra. Aquí vemos cómo funciona el tema del staking uno establece la, la moneda eh, aquí nos da los porcentajes que está ofreciendo eh, hay que hacer un una recomendación importantísima con la moneda o el token oficial de la wallet y ahorita eh, les explico por qué pero aquí está básicamente eh, la cripto el API que están ofreciendo anual ¿sí? Y aquí se puede hacer el cálculo de cuántas, cuántos tokens dejo en mi holding y saber más o menos un estimado del, del porcentaje que voy a ganar. Entonces aquí vemos que Nio está con 1.4, Algorand 7.2, Bitchains 1.63. La que más ofrece es la misma el mismo token de la, de la wallet, Atomic Wallet, un 20% anual, que no está nada mal. Y con ofrece un 10%. Eh, y silica el 15% porque hago un énfasis en silica silica es, es una blockchain cuya moneda interna es silk que es, va a revolucionar todo lo que conocemos hasta ahora es la blockchain muy rápida muy eficiente segura y con una arquitectura totalmente diferente voy a hacer un video aparte solo para explicar silica eh, entonces los invito a que se suscriban al canal Activen la campanita de notificaciones y estén pendientes de estos videos que próximamente voy a estar subiendo. Pero el objetivo principal de este video en el que estamos es mostrarles cómo podemos ganar dinero de manera muy segura haciendo staking con estas dos wallets. En el, en el video de hoy pues vamos a hablar única y específicamente de Atomic. Voy a hacer un próximo video como decía hace un momento de las ventajas y desventajas de Atomic versus Exodus Wallet. Entonces, una vez que ustedes descargan la billetera, la pueden descargar para su smartphone también. Yo lo, lo hice aquí para eh, mi, mi sistema operativo Linux. Descargan la, el instalador y la instalan. Y esta es la apariencia eh, que se tiene. Eh, aquí ya vemos una gran diferencia con la de Exodus Wallet. La apariencia de la Atomic Wallet no es tan tan agradable a la vista no es tan técnica no es tan refinada es como muy plana muy muy básica ¿sí? no, no se tiene unos menús pues muy, muy agradables y, un, y una un, una experiencia de usuario eh, fácil de lo hicieron funcional únicamente por el momento está funcional estos son los menús Aquí hay unos rangos o categorías que se puede tener como usuario de la wallet que están directamente relacionadas al número de tokens AWC, que es el token de, de la wallet. ¿sí? Y entonces aquí es donde paso a explicarles algo muy importante. Eh, el token AWC originalmente fue creado sobre la blockchain de Ethereum. Por lo tanto utiliza el... el Protocolo RC20, ¿sí? o la red RC20 mejor. Eh, luego, al ver los fees tan costosos que tiene Ethereum, hicieron una migración de este token a la red de Binance. Y ahí es donde está un problema que a mí me sucedió, y precisamente por eso quiero explicarlo en este tutorial para que a ustedes no les pase. Cuando ustedes compren, si quieren hacer staking de AWC, o de Atomic eh, Wallet eh, Coin, verifiquen que lo que están comprando es el token basado en BNB o BNB. ¿sí? Cuando ustedes entran aquí en el wallet y ponen AWC, van a encontrar las dos, los dos tokens. Ojo, cuando uno compra aquí o intercambia automáticamente dentro del exchange, le pone el AWC de la red de, de Ethereum y esto lo hacen como una estrategia para de todas formas tener que cobrar el swap y pasarlo a la, a la red de BNB y es un swap que no es fácil que no es eh, barato y tercero que es muy demorado se tomó 72 horas hacer este movimiento de, de la, del token awc eh, rc20 a al token AWC BNB de la red de BNB, ¿sí? que aquí lo, lo identifican como AWC 986 y este es AWC RC20. Entonces, súper clave que cuando ustedes vayan a comprar eh, su token, si quieren hacer staking de este token AWC, verifiquen que el que están comprando es este. ¿sí? Lo identifican porque la A está con un fondo amarillo. Y este la hasta está con un fondo azul. Ojo que esto es clave que lo tengan en cuenta para que no les vaya a pasar lo que a mí me sucedió. Tres días tuve que esperar para que el swap se, se culminara. Entonces, este es el que deben comprar si quieren hacer este staking y validar que está en la red de BNB o en la blockchain de BNB para que no tengan que asumir estos sobrecostos por hacer el swap. Y la pérdida de tiempo, tres días, toma un swap. Eso es algo ridículamente exagerado. Entonces, eh, súper clave que lo tengan en cuenta. El proceso es muy sencillo. Simplemente entran aquí a su wallet. Eh, escogen eh, cuáles son las criptos a las que les quieren hacer staking. Yo lo que siempre hago es, las ordeno por el de mayor a menor. Y aquí me di cuenta que Atomic Wallet, que es el token interno de la billetera, pero que sea bajo la red de BNB, vuelvo y hago la salvedad, está ofreciendo un 20%. Si yo compro el token de la RC20, ese no me sirve para hacer staking acá, solo acepta el de la BNB. Entonces, ojo que lo, que lo deben tener muy claro. el segundo La segunda cripto que más ofrece eh, un apellido alto es Bank Protocol. 17%, luego sigue Silica 14%, Icon 10%, Cosmos 10%. Entonces es bastante interesante porque tenemos en total 14 tokens con los cuales podemos hacer staking con una APY muy interesante para los que quieren eh, irse a la segura y, y no correr riesgos. Podemos dejar en staking estas monedas que son de... De la, la gran mayoría son de blockchains muy eficientes y que sabemos que van a perdurar en la línea de tiempo. NIO es una blockchain, b es una blockchain, Tron es una blockchain, Cardano también es una blockchain, Cómodo también, Tesos, Solana, Algorand, Cosmos, y Silica y Van Protocol, todas son blockchains. Por lo tanto, para mí, y esto no es un consejo de inversión, cada uno de ustedes tiene que hacer su propia investigación. Recuerden que las decisiones de inversión son responsabilidad de cada uno de ustedes. Este video no se hace con fines eh, eh, asesorativos, por decirlo así. Eh, es simplemente información que quiero compartirles y lo que ustedes hagan con esa información es una decisión total y absolutamente de ustedes y bajo la responsabilidad de quien la toma. Una vez dicho esto, la idea es eh, aclarar por qué eh, me he enfocado en encontrar eh, en buscar y en encontrar alternativas pues al mercado bajista en el que estamos y, y, y es un momento de mucha incertidumbre vemos que los mercados están totalmente eh, fuera de control fuera de cualquier proyección fuera de cualquier eh, dimensionamiento y esto es porque pues el bitcoin nunca había estado en los escenarios en los que está en este momento está en terrenos totalmente nuevos por, por lo tanto, todos los días se está creando historia o creando una nueva historia porque no hay un patrón contra el que compararlo. Entonces, eh, eso genera muchísima incertidumbre. Y pues, estas son alternativas que me di a la tarea de, de encontrar para, para que aquellas personas que no quieren estresarse, no quieren estar mirando indicadores. Eh, Mirando tendencias, haciendo análisis técnicos fundamentales, pues hagan un staking de, un, de una manera muy tranquila, muy segura, usando criptos que no vayan a desaparecer, que no vayan a ser estafas coins, ni meme coins, ni perrito coins, como dicen coloquialmente, sino que sean proyectos serios, que tengan tecnología, servicios, soluciones detrás de ellos, y todas estas criptos que están aquí y también las que están dentro de la Exodus Wallet, reúnen esas características. Entonces sabemos que son inversiones que van a perdurar en el tiempo. Estas son todas blockchains muy eficientes, y van a perdurar en el tiempo porque tienen y ofrecen un servicio a la comunidad. Están resolviendo problemas de velocidad, de seguridad, de agilidad en las transacciones, de compatibilidad entre blockchains, etcétera, etcétera. Por eso eh, me siento tranquilo de, de presentarles esta información y decirles que es una excelente alternativa para el que la quiera ver y la quiera tomar. El proceso de hacer staking en Atomic Wallet es muy simple. Simplemente ustedes eh, cogen, escogen las, las criptos o los tokens sobre los cuales quieren hacer el staking. Por ejemplo, acá, si ustedes quieren comprar la Atomic Wallet, que es... De bajo, bajo la blockchain de BNB, lo pueden hacer aquí en Comprar Cripto. ¿Sí? Eh, pueden fondear con Tether o con Ethereum o con BNB o con dólares, lo que quieran. Y aquí pueden colocar eh, la AWC. Ah, no está, no está funcionando ahorita en este momento. Bueno, esa es una forma o también aquí con el Exchange, también se puede hacer, entonces digamos que tienen Tether y quieren comprar AWC bajo la red de BNB miren, desen cuenta que aquí cae uno en la trampa y así fue como yo caí en la trampa yo le puse este y este token que está bajo la red de Ethereum o la RC20 no funciona para hacer el staking dentro del Atomic Wallet, entonces tengan mucho cuidado con con no cometer o no caer en el mismo error en el que yo incurrí. Además que los fees son altísimos. Entonces, eh, no vale la pena. Siempre hay que cerciorarse que es este token, el del fondo amarillo con la A, el que están comprando y lo encuentran así. ¿sí? Eh, ustedes pueden hacer un swap dentro de PancakeSwap, dentro de Uniswap. Busquen eh, en donde si no lo quieren hacer aquí directamente. Pero si lo quieren hacer aquí directamente, pues pueden hacerlo de, de, de la manera en que utilizan aquí el, el sistema del de, de Exchange. Eh, recuerden que aquí con el Exchange no se puede comprar directamente el awc que está en la red de BNB. Hay que hacer un swap. Entonces, por eso les recomiendo que utilicen Uniswap o PancakeSwap, creo que también es el otro en el que se puede hacer. Yo lo hice a través de acá y es una experiencia que no les recomiendo. Si les llega a pasar por distraídos, llegan a cometer ese, ese error, hay que entrar aquí, ya una vez con los tokens de AWC, hay que entrar a una página que está en el canal de soporte eh, y mandar de esta billetera la billetera del, del, del swap y del swap nos pide la billetera. De, de esta billetera y es la que colocamos ahí para recibir el swap no les recomiendo ese, ese método porque es costoso y es largo entonces precisamente por eso ni siquiera lo voy a mencionar aquí porque no, no vale la pena entonces les decía una vez que tengan fondeados aquí sus balances de las criptos o tokens que quieran hacer staking simplemente entran en el menú de staking y eh, le dan clic sobre la cripto que, que, con la cual quieren hacer staking. ¿sí? Yo acabo ya de hacer todo el staking de todas, entonces en este momento no tengo eh, disponible balance para hacerlo, pero simplemente, por ejemplo, acá hay cuatro silicas que es lo que es la recompensa que ha obtenido el balance total que tengo en staking, que son 15.521 silicas. Entonces simplemente le dan stake, stake all y... Culminan aquí con stake, les va a pedir la contraseña y eso es todo. El proceso es muy simple. Aquí en settings también ustedes pueden parametrizar su billetera. Pueden, aquí pueden comprar el AWC con BNB. &B. Mire, este sí es el token eh, bajo la red de BNB. &B. Eh, está en la opción de settings. Si lo quieren hacer aquí, entran en settings. Voy a hacerles un, un pequeño zoom para que lo, no, no se, se dé a confusión. Eh, como estoy aprendiendo apenas de a manejar esta, esta wallet, no recordaba bien por dónde había entrado y este es el menú, entonces Settings. Luego entran aquí en Comprar AWC. Lo tienen escondido por estrategia. De ese en cuenta que esos son tips que a mí me molestan que lo hagan de esta manera. Debería estar como un menú aquí: comprar y no poner al usuario a darle vueltas, ni a tontear, ni, ni a perder dinero y tiempo haciendo esas conversiones, sabiendo que es el token de ellos. Pero en fin, así funciona. Entonces le dan clic acá en comprar. Y aquí sí ya pueden, teniendo BNB, comprar directo el token AWC que está bajo la red de BNB. ¿Sí? Entonces aquí, pues ahorita en este momento ya no tengo fondos de ninguna otra cripto porque todo lo tengo en staking. Pero eh, ya lo comprobé con un pequeño saldo y sí funciona, funciona bien. Entonces, y esto se hace en Binance Desk. También pueden hacerlo en, directamente en Binance y transfieren aquí a su wallet que me parece que es muy, la mejor alternativa, porque si lo hacen aquí, les están cobrando una intermediación también, que pues es un costo que se pueden ahorrar. Aquí le aplican el password, la configuración, pueden recuperar su, sus llaves privadas, y los que quieran ser eh, eh, miembros de, de estas categorías, pues tienen que hacer un staking eh, de mínimo eh, 50 dólares. Perdón, de, aquí les dan, les dan las unidades. ¿sí? Hay que comprar 250 AWCs, 549 o 949 para tener acceso a estos cashback eh, que también les establecen un máximo. ¿sí? Este cashback es de máximo 100 dólares al mes, máximo 150 dólares al mes y máximo 200 dólares al mes. Pero esta es una alternativa, esta es como la tercera forma de ganar dinero siendo eh, alguna de estas categorías dentro de la Atomic Wallet, que pues bien vale la pena probar si, si tienen los recursos para hacerlo. El objetivo central de este video era explicar eh, cómo instalarla, cómo fondearla, cómo hacer el staking y cómo parametrizar la seguridad. Entonces ahí eh, básicamente es donde está. El objeto principal de este corto video, la idea de no se extenderse, aquí ya ustedes pueden ver todo lo que tengan en su staking. Pueden ver el porcentaje eh, del Journey que están ofreciendo, o el porcentaje anual, el APG: ¿sí? eh, 14% para Silica, Van Protocol tiene el 17%, Atomic Wallet Token bajo la red o La blockchain de BNB &B tiene el 20% y ICON tiene el 10%. Eh, como les decía, este para mí no es una competencia ni una rivalidad entre Atomic y Exodus. Yo lo veo más como un complemento porque aquí encuentro criptos que no están en Exodus y al revés, ¿no? Hay tokens que están en Exodus que no están aquí. Entonces, para mí son más un complemento y otra alternativa para diversificar nuestra inversión y asegurar nuestras inversiones. Entonces ya voy a hacer otro video en el cual les presento las diferencias, las, los pros y los contras de cada uno para que tengamos más información y puedan tomar mejores decisiones para sus inversiones. Esto ha sido todo por hoy. Les eh, agradezco por ver el video hasta el final. Los invito a que se suscriban al canal, que lo compartan. Esta información eh, le puede ayudar a muchas personas a, a incursionar en el mundo de los criptoactivos de una manera segura, sin arriesgarse, sin sin exponerse a estafas, a pérdidas de capitales. Entonces, eh, es una información de valor que le va a servir a muchas personas. Compartanla eh, y así ayudan al canal a que crezca y, y sigamos generando información para toda la comunidad. Eso es todo por hoy. Un feliz día. Hasta el próximo video.